Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bonito inicio de semana a todos. Estamos a punto, estamos probando nuestro audio que el día viernes hubo un problema. Con el teléfono se nos calentó y dejó de transmitir, nos conectó el sonido. Esperemos que hoy no nos pase, ¿ok? En un ratito más vamos a hablar del distalizador. Me comprometí a presentar un caso clínico. Hola, doctor Soto, un gusto saludarle. Le quedé de ver el. En lo que dan las 12, les quedé de ver el resorte Z. Doctor Andrea Alejandri, saludos. Y creo que faltan algunos minutos para las 12. Siete minutitos es más que suficiente para hacer un resorte Z que no lo vimos ese día. Gracias, doctora Hernández, saludos. Doctor Álvaro, un fuerte abrazo hasta Guadalajara, Rosario Reyes. Gracias a todos, doctora Claudia de la Cruz. Bonito inicio de semana, doctora Rosario. Hoy vamos a hablar del distalizador, ¿recuerdan? ¿Sí? El distalizador de un servidor. Sobre estética facial. Doctor Soto. Ya por aquí se me fueron muchos mensajes. Doctor Alejandro, y enseguida le contesto. Doctor Víctor Soto, del distalizador, vamos a presentar un caso clínico de distalizador de dientes retenidos, segundos y primeros molares. Doctora Blanca, saludos, gracias por estar aquí presente. ¿Sí? Y les decía, vamos a hacer rápidamente, antes de que nos den las 12, a ustedes que son madrugadores, un resorte Z, ¿sí? Por ahí me estiro un poquito porque esto es un arco del número 20. Yo no tengo la barra, pero tiene las mismas características. El resorte Z es una maravilla, ¿eh? Yo no hago los sprint, esos resortes que doblan en todas direcciones, ¿sí? Más bien hago un resorte Z cuando se trata de colocar un alambrito para enderezar nuestros órganos dentarios, ¿sí? Este es un modelo de trabajo, no es un diente que esté girado, pero vamos a aprovecharlo para tratar de medir el tamaño de nuestro resorte, ¿sí? Nada más para medirlo, ¿eh? Doctor Carlos Frías, saludos, doctor Carlos, hasta San Luis Potosí. Sí, y de este tamaño vamos a hacer rápidamente nuestro resorte Z. Ok, en lo que nos dan las 12, creo que tenemos algunos minutitos todavía. Sí, es bien importante que al momento en que nosotros hagamos nuestro resorte, a ver, es algo muy fácilmente de poco. Estoy tratando de reducir el tamaño de la imagen porque si no lo vamos a captar. Gracias, doctora Chely, saludos. Creo que es de Brasil, doctora, ¿verdad? Bueno. Ahí está. De ese tamaño vamos a hacer nuestro resorte Z, ¿sale? Vamos a hacer movimientos de muñeca. En totalidad. Ok. Peguen el dedo constantemente a la pinza. ¿Sí? Y
vamos a obtener un alambre con estas características, a ver si lo logro enfocar. Okay. Y giro mi alambre, ¿sí? Y lo vuelvo a pasar en la misma posición, por debajo del primero, ¿sí? Siempre la mano pegada al alambre. Y obviamente, pues aquí ya viene prácticamente la adaptación del resorte a nuestro modelo de estudio. ¿Sí? Esto, les decía que este es el resortito, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla porque pueden dirigir sus órganos dentarios en la posición que ustedes lo deseen. ¿Sí? Si ustedes lo quieren llevar hacia la izquierda o hacia la derecha, si lo quieren llevar hacia la izquierda, activan este pequeño loop. Si lo quieren llevar a la derecha, activan este loop. Es decir, tienen control absoluto sobre el giro del órgano dentario en una placa Holley, en una plaquita removible, ¿sí? Empecé con esto, aunque no es el tema de hoy, porque lo que deseo es pues completar lo que quedó pendiente en la charla del viernes, que se nos olvidaron por ahí algunas cositas, ¿sí? Y pues lo quiero compartir con ustedes. ¿Sí? Vamos a detallarlo un poquito. Y es bien importante que al momento en que ustedes lo realicen, se vean dos alambritos. ¿Sí? Ustedes ven, lo ponen en un plano y van a ver dos alambritos, si no se ven cuatro. ¿Sí? Y esto es muy fácil de llevarlo a la boca, al modelo de estudio. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve en la plaquita. Ya nos corrió por aquí el alambre. Vamos a ayudarnos con el dedo. ¿Sí? Ahí lo tienen. Siendo un poquito más exigentes, pues bueno, podemos doblar ese pequeño alambrito. Este es un resorte Z, práctico para todas nuestras plaquitas Holley, cuando queremos girar nuestros órganos dentarios. Okay. Ya lo demás es cuestión de adaptación en el diente del paciente. Si es para una arcada superior, una arcada inferior, pues bueno, lo que van a hacer nada más es dirigirlo hacia donde ustedes quieran colocarlo. Más o menos en esta posición. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es cortar los excedentes. Ok. Lo voy a poner en la palma de mi mano para que haga un poquito de contraste. Y vamos a tratar de darle foco. Lo levantamos, es muy pequeñito, pero esa es la gran ventaja de este resorte. Vamos a verlo de frente para que vean que son dos alambritos en la misma dirección. Y ahí el truco, un poquito de foco, por favor. Y esto cuando lo acrilicen, pues prácticamente les va a ocupar muy poquito espacio vacío o ausente de acrílico. ¿Okay? Todavía lo puedo cerrar un poquitito más ahí, en ese bracito de movimiento, y lo voy a hacer. Ya está cerrado, permítanme un momentito, sé que me salí de foco, pero regreso rápidamente. Ya lo tienen, cuatro alambritos pequeñitos. Es un resorte, anímense, alambre del calibre 20. ¿Sí? Es un acero del número 20. ¿Sí? Y lo pueden utilizar en todas sus plaquitas de ortopedia cuando traten de girar un órgano dentario. Ok, bueno, creo que estamos a punto de que sean las 12. Vamos a cambiar rápidamente de tema. Sí. Nos desconectamos un momentito y regresamos prácticamente para hablar de el distalizador de un servidor. ¿Sí? Es una serie de modificaciones. Les voy a presentar nada más dos casitos. Un casito donde lo utilicé por primera vez y otro caso donde es muy importante el mismo.
Ok. Vamos a dar continuidad sin salirnos, ¿sí? Bueno, pues muy buenas tardes. Déjenme invierto la cámara y me presento nuevamente con ustedes. Soy el doctor Víctor Ábalos. Les agradezco mucho que estén en atención como cada tercer día con nosotros. Hoy es lunes 8 de junio del 2020. Y pues bueno, seguimos al parecer castigados quedándonos en casa. Y me comprometí el viernes pasado a hablar un poquitito de dientes retenidos, de dientes mesializados, retenidos con el diente con inmediatamente continuo, ¿sí? Generalmente esto sucede hacia la cara mesial y nos sucede con mucha frecuencia en primeros y segundos molares, ¿ok? Por ahí el viernes les presenté un distalizador, algo muy práctico, algo que como les he dicho, pues si nosotros tenemos los principios básicos de biomecánica, pues prácticamente podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Conservando los principios básicos de no lesionar nuestros órganos dentarios, de aplicar fuerzas ligeras y constantes. En el caso de la ortopedia o tips de alambres, es bien importante que entre más alambre tengamos en el diseño de uno de nuestros aparatos, la aplicación de las fuerzas va a ser más controlada, ¿sí? Y algo que les llamó mucho la atención, yo les decía que lo había presentado en mi página personal, es la utilización de este distalizador, que yo le he puesto en mi nombre, ¿verdad? El distalizador del doctor Ábalos, pero que me da excelentes resultados, ¿sí? Que he visto muchos casos en los que hacen uso de los mini implantes de ortodoncia. No tengo nada en contra de los mini implantes de ortodoncia, son muy efectivos, ¿sí? Pero requieren de una pequeña intervención, de un costo adicional. Y esto es prácticamente utilizando lo que ya contamos en nuestra práctica privada, ¿sí? Que son bandas, mecánica con brackets, con alambres, ¿sí? Es lo mismo, nada más aplicado de diferente forma, ¿sí? Y un poquito de trabajo de laboratorio. Yo les hablaba el miércoles pasado precisamente de este aditamento en ortodoncia que nos sirve para instalar. Esto lo hicimos en una práctica, fue una grata sorpresa encontrar algunos colegas que lo estuvieron haciendo al momento de la explicación, de la práctica, ¿sí? Con excelentes resultados, inclusive lo pusieron como parte de los comentarios, ¿sí? Y pues lo invito a que lo usen, ¿sí? Yo creo que a quienes nos dedicamos a la ortodoncia esto se presenta con mucha frecuencia. Es bien importante, ¿sí? Es bien importante mantener equilibradas todas nuestras fuerzas, ¿sí? Si nosotros vamos a realizar este aparatito y logramos ferulizar todos nuestros órganos dentarios con un tratamiento de ortodoncia, este es un figurado, es un tipo odonto, ¿verdad? Pero es bien importante que no todos nuestros órganos dentarios estén ferulizados con un alambre pesado, y de esta forma vamos a ayudar hasta al primer molar a soportar estos movimientos de tracción o de verticalización de los órganos dentarios, ¿sí? Voy a entrar con los casos clínicos y yo les agradecería, de antemano les agradezco que estén aquí con nosotros, ¿sí? Les agradezco. Y vamos a ver algunos casitos clínicos. Les repito, todo esto lo hacemos con un celular, con la única intención de compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias. Saludos, doctor Oscar. Ya lo vi muy aburrido en Valle de Bravo, creo. Sí, un gustazo. Me da gusto saber que está bien. Buen amigo. Estamos entrando nuestra imagen. Claudia Mengíbar de González, qué agradable sorpresa, doctores de Honduras aquí siguiéndonos. Ok. Y pues yo no podía hacer la excepción. Una imagen más de mi hermosa Huasteca Potosina. Esto se llama El Naranjo, San Luis Potosí, México. Es una tierra muy bendecida, de muchos parajes, de mucha agua azul turquesa, ¿sí? Pues bueno, yo les voy a presentar dos casitos, ¿sí? El casito de Perla, que es una paciente. Gracias, doctora Alejandri.
saludos. El casito de Perla, que es una paciente de aquí de la consulta privada, sí, y fue la primer paciente en la que yo me atreví a diseñar o utilizar este aparatito, sí. El motivo de la consulta de la pequeña, pues ellos vienen, como la mayoría de nuestros pacientes en nuestra consulta, por el aspecto de la sonrisa, sí. Le parecía desagradable la sonrisa, y pues saludos desde Ecuador, doctora Carla Mariane Moreno, gracias por escucharnos. Pero intraoralmente encontramos estas características, ¿sí? Un apiñamiento muy severo. Generalmente el paciente no valora lo que está en la parte de atrás de su boca, sino que le da más importancia a lo que es el aspecto de la sonrisa, al aspecto de los órganos en la parte de enfrente, ¿sí? Y es lo que refieren como motivo principal de la consulta, ¿sí? Y analizando estas arcadas, nosotros encontramos que existe un apiñamiento muy severo, con falta de espacio muy marcado, pérdida de continuidad de nuestros arcos, en la arcada inferior un canino completamente por la cara lingual, ¿sí? Y un poquitito de mordida abierta o dientes fuera de arco, sin pasar por alto también la mordida cruzada. Y estos casos, pues para mí, se resuelven casi siempre con una secuencia de arcos tradicional, sí, y como estamos hablando de falta de espacio, de discrepancias entre la longitud mesiodistal de los órganos dentarios y el tamaño de los arcos, pues es un caso que se puede manejar con extracciones de 4 primeros premolares, sí, y el resultado a esperarse, pues es un resultado muy, muy aceptable, sí. Les comento que yo me localizo en una cabecera municipal de otros muchos municipios, y la gran mayoría de mis pacientes son pacientes foráneos, ¿verdad? Los veo casi cada 4 o 5 semanas, sí. Ahora, yo he dicho y hago mucho hincapié en que la ortodoncia no debe doler, en que la ortodoncia debe ser de fuerzas ligeras y prolongadas. No hay prisa por resolver los casos en tiempos cortos, eso aumenta los riesgos de resorsiones, ¿sí? Y ya en ocasiones, cuando, pues les voy a comentar, en mi experiencia personal he visto que muchos de los pacientes que tienen el hábito de deglución infantil, ¿sí? Pues tienen también raíces enanas, y esta no iba a ser la excepción, ¿sí? Es una paciente que a lo mejor tiene neutralizada la fuerza de la lengua con la fuerza de sus labios, logra sellar perfectamente su boca al momento de deglutir, pero ya presenta resorciones dentales en los incisivos anteriores, ¿sí? Sin embargo, esto no es un impedimento para realizar el tratamiento de ortodoncia, pero sí un impedimento o una advertencia de que debemos de tener mucho cuidado con la aplicación de nuestras fuerzas, ¿sí? Y radiográficamente, pues podemos observar que se encuentra un segundo molar retenido del lado izquierdo en el lado de la mandíbula, ¿ok? Continuemos viendo las fotografías de esta pequeña, un perfil pues muy, muy aceptable, pero tiene un apiñamiento muy marcado. Si nosotros hacemos un tratamiento sin extracciones, vamos a aumentar el volumen de nuestros labios, y estéticamente yo creo que a la paciente no le va a favorecer en mucho. Es un caso en el que decidí hacer extracciones de 4 primeros premolares y no utilizar elementos de anclaje, ¿sí? Yo creo que eso de la utilización de los elementos de anclaje es algo que se va dando con la experiencia. En muchos de los casos lo podemos lograr con el manejo adecuado de los aceros, de los resortes Nitti, de la ferulización de algunos órganos dentarios con ligadura. Pero lo va dando la experiencia, ¿sí? Por eso el viernes les decía que existen muchos elementos que son clásicos, pero que dan excelentes resultados, como el arco lingual, el botón de Nance, el arco transpalatino, por mencionar algunos. ¿Ok? Pues bueno, les mencionaba, si ustedes valoran este aparato distalizador, que fue el primero, el pionero para un servidor, para empezar a distalar el segundo molar del lado izquierdo, ¿sí? Primero diseñé el alambre, después lo llevé al modelo de estudio con un poquito de cera, lo ferulicé y soldé. Uh-huh. Y de esta forma yo pude colocar este distalizador en la boca del paciente,
¿sí? Tengo parcialmente ferulizados nuestros órganos dentarios, quizás sea un IT-14. Ok, soldo el distalizador. Soldo el distalizador a la banda del 36 y desde ahí con un pequeño botón de ortodoncia lo pego a la cara. Si es posible pegarlo en la cara oclusal, pues lo pego a la cara oclusal y lo empiezo a instalar con un pequeñito elástico, una cadena elástica que probablemente aquí sean únicamente dos módulos, ¿sí? Lo puedo estirar, es un brazo que pude estirar y llevar hasta aquí y empecé a distalar este diente desde esa posición y era de esperarse que este diente girara y llegara a una posición aceptable. Les repito, este es el primer distalizador que yo realicé. Obviamente hago hincapié en eso porque lo modifiqué con mejores resultados, ¿ok? Sí, una vez distalizado, vean, al principio lo hice con una cadena elástica, después ferulizo esto con una ligadura y continúo con mi secuencia de arcos. Es decir, estoy trabajando todo simultáneamente, estoy alineando mis arcos, nivelándolos, y a la vez estoy distalizando este segundo molar. Esta es la forma en que lo tengo ligado directamente del distalizador al botón y prácticamente este molar se verticalizó con esta mecánica, una vista lateral donde se observa todavía la posición del bracket. Posteriormente lo único que hice fue quitar el botón y colocar un tubo a este órgano dentario. ¿Sí? Este es el casito de Carlita. Sí, obviamente es esto que ustedes ven ya existía desde el inicio del tratamiento, pero sigo manteniendo la misma longitud radicular, ¿sí? Yo creo que en estos pacientes es conveniente tomar radiografías periódicamente para valorar que no estamos exagerando en nuestras fuerzas, ¿sí? Una radiografía con el distalizador colocado y la verticalización del molar. Se hicieron algunos cambios más adelante en la posición de los brackets, pero quiero mostrarles el comparativo entre ambas radiografías, ¿sí? Esto ya existía al inicio del tratamiento. Si no se ha reducido, quiere decir que las fuerzas han sido ligeras, constantes y con excelentes resultados. Fotografías de la pequeña después de algunos meses, ¿sí? Y si yo estoy hablando de fuerzas ligeras, yo no utilizo cadenas elásticas, ¿sí? El utilizar cadenas elásticas para mí es utilizar fuerzas excesivas que dependen más que nada del fabricante y no de ustedes como especialistas. A mí me encanta utilizar ligadura. Sí, cuando ya encuentro o ya llego a posición de alambres pesados, es decir, yo pesados me refiero a ceros 20, 18 inclusive, utilizo el DOT 22, ¿sí? Y más aún en aquellos casos en los que utilizo alambres rectangulares, este es un alambre rectangular, y cierro mis espacios a base de puras ligaduras. A mí me preguntaban que si la ligadura hacía más presión al ser metálica, realmente no. O sea, yo creo que ustedes la presión que van a... Yo creo que ustedes la presión que van a ejercer va a depender directamente de las características del metal en la ligadura. Es decir, no van a poder tensionar más allá de lo que les permita la tensión del alambre y el movimiento del ligamento hasta ese momento en que ustedes están cinchando esa ligadura. ¿Okay? Continuamos con el casito de Perla. Esto es un avance del órgano dentario. Estas fotografías están al revés, pero cómo llegó, cómo colocamos el botón, cómo retiramos, ¿sí? Y prácticamente estos dientes caen en posición. Esta es la forma en que terminamos a nuestra pequeña, ¿sí? El tratamiento y cómo los molares ya están en una posición muy, muy aceptable. ¿Ok? Las fotografías de sonrisa de Perlita, ¿sí? Y les repito, este es el primer casito en el que yo me atreví a diseñar este aparato. Para mí, en este momento, pues ya cada paciente que se me presenta con un molar con estas características, pues lo hago con más frecuencia, ¿sí? Y sin temor a que esto vaya a fallar. Tan es así que el siguiente caso que les voy a presentar, sí, o los siguientes casos pues son completamente diferentes al caso de la pequeña Perla y es Paola, ¿ok? Tengo permiso de mis pacientes para hacer todo esto, están muy agradecidos con los cambios, ¿sí? Y les voy a presentar a Paola. El motivo de su consulta pues era este canino que estaba completamente
fuera de arco, al momento de sonreír, levantaba su labio, ¿sí? Después de la valoración de ambas arcadas, de su sonrisa, de la posición de los órganos dentarios, de los molares, ¿sí? Se observa aquí una tendencia clase 2 del lado derecho, una tendencia clase 1 del lado izquierdo. Pero lo más importante de todo esto, bueno, el motivo de la consulta, pues el canino superior del lado derecho, ¿ok? Y cuando nosotros encontramos algo que se sale de lo normal, pues tenemos que buscar el por qué y por qué están sucediendo estas cosas, ¿sí? No podemos hacer un diagnóstico nada más viendo la boca de nuestros pacientes y tenemos que mandar a analizar pues radiográficamente. Radiográficamente estos pacientes, ¿sí? Se le pide una radiografía panorámica a la señorita, ¿sí? Y encontramos a nivel del lado derecho, ¿sí? A nivel mandibular, pues la posición de estos dos órganos dentarios. El segundo molar completamente horizontal y dormido sobre este segundo molar, pues un tercer molar también en la misma dirección, completamente horizontales. Estos dientes están pues prácticamente retenidos. Yo quisiera, antes de avanzar, ¿qué otra idea diferente se les ocurre? A mí se me ocurrió quitar el tercer molar, ¿sí? Y si los estoy presentando es porque yo actué directamente sobre el segundo molar, ¿sí? Dentro del plan de tratamiento opté primero por la secuencia de arcos en la arcada superior para lograr una forma de arco adecuada, ¿sí? En lo que yo estaba alineando y nivelando la arcada superior, extraje el tercer molar, ¿sí? Y dejé que se empezara a formar hueso sobre este segundo molar. De antemano, el pronóstico para este segundo molar es importante señalar a los padres de familia que ya es un pronóstico reservado y que existe la posibilidad de que este órgano dentario no se vaya a poder rescatar, ¿sí? Y en este caso, la continuación radiográfica sucedió lo siguiente. Una vez extraído y pasado el tiempo de regeneración ósea, cuando llegó el momento de trabajar con la arcada inferior, se colocó una banda en el 46 y a partir de ahí hice algunas modificaciones al resorte de distalización de un servidor porque necesitaba fuerzas más ligeras. Si observan radiográficamente van a ver que el botón lo tuve que colocar, me voy a regresar un momentito, ¿sí? No había otra forma de colocar este botón que no fuera en la cara distal del segundo molar. Y desde esa cara distal y con ayuda del resorte, ¿sí? Prácticamente empecé a distalar este órgano dentario. Empezó a verticalizarse, ¿sí? Y una vez verticalizado, yo coloqué un tubo al segundo molar, ¿sí? Y hice una secuencia de arcos con estos, donde involucré ya este segundo molar, ¿ok? Y al final del tratamiento yo logré esto. Bueno, esto es radiográficamente, pero vamos a verlo clínicamente, ¿sí? Clínicamente, esta fue la forma en que yo abordé este segundo molar. Una vez extraído el tercer molar, pues prácticamente tenemos un segundo molar horizontal, más o menos a la altura de la raíz del primer molar, ¿sí? Aquí ya no existe el tercer molar. Este es el distalizador que lleva mi nombre, ¿sí? Colocamos el botón sobre la cara distal del segundo molar y con una cadena elástica y un ganchito de alambre colocado directamente al botón, iniciamos nuestro movimiento de distalización de este segundo molar para lograr la verticalización. ¿Okay? Una vez que nosotros logramos verticalizar un poquito este segundo molar, ¿sí? Tuvimos que cambiar de posición el botón y llevarlo a la cara oclusal y seguir distalando en la misma dirección, en dirección del gancho de tracción del resorte de distalización de un servidor, ¿sí? Lo podemos hacer con ligadura.
Si ustedes observan la distancia que existe entre esta fotografía del centro con la banda, pues prácticamente es una distancia muy pequeña, y en el caso de la distalización de la tercera fotografía, la distancia es mayor. Lo que sucede es que al tener tanto alambre del número 26, pues es muy fácil manipularlo y abrirlo, y lo podemos abrir con facilidad y con control debido a las características que tiene nuestro gancho, ¿sí? Si nosotros queremos distalarlo, lo podemos tomar y llevar un poquito más hacia distal y después colocar la ligadura o la forma en que nosotros vayamos a traccionar ese órgano dentario. Entre más alambre tengamos y más grueso sea, pues mayor control vamos a tener de todos los efectos colaterales. No existe un contacto del resorte distalizador, vean, con la mucosa. Esto me lo preguntó un colega de Aguascalientes, el doctor Oscar, el viernes pasado, sí, no existe un contacto. De ahí, por el motivo por el cual yo hago un pequeño doblez que viene desde la cara lingual del resorte, gira hacia la banda y continúa en dirección a la banda para poderlo soldar. Esto con la firme intención de que no exista un contacto íntimo con la encía de retromolar. En este caso, en esta zona retromolar, tenemos un segundo molar escondido. Una vez que retiramos este botón de la cara palatina, ya lo cambiamos dos veces de posición, vean, primero por distal, después por la cara oclusal, y cuando retiramos todo esto tenemos un molar con estas características, ¿sí? Un molar ya quiere irse al plano de oclusión. Es el momento de cambiar, olvidarnos de los botones de tracción y colocar un tubo e involucrarlo al tratamiento de ortodoncia clásico para que este órgano dentario se empiece a verticalizar por completo y llegue a la posición que nosotros estamos persiguiendo, ¿ok? Espero que haya preguntas. Pues bueno, verticalizamos ya con una secuencia de arcos este segundo molar, y de aquí en adelante basta con ir dando nuestra secuencia de arcos, para esperar que exista la verticalización que deseamos, ¿sí? Voy a tratar de enfocar fotografía por fotografía, porque de otra forma algunas me parecen con diferente iluminación, ¿sí? Por aquí existe una pregunta. Saludos desde Apizaco, Edu Led, gracias. ¿A qué ciudad o país pertenece? Soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí, en México. Saludos desde Coyoacán, Robert Dom. Gracias. Saludos de Perú. Doctora Yesenia García, gracias por sus saludos. Vamos a continuar aquí charlando un poquitito. Igualmente, saludos a todos ustedes. Bueno, estábamos con que ya involucramos, ya colocamos el tubo. Con la secuencia de arcos, seguimos verticalizando de una forma pasiva este segundo molar. Pero tenemos una mordida cruzada. Bueno, esto ya no es la verticalización del diente, pero sí es bien importante el uso de elásticos. Y con elásticos cruzados, a mí me gustan utilizar elásticos de un octavo con una fuerza de 6 onzas, ¿sí? En dirección a los tubos por la cara vestibular en los molares inferiores, y en la cara en palatina de los molares superiores yo soldo un botón para realizar esa tracción y empezar a corregir esa mordida cruzada posterior, ¿sí? Si yo tengo resistencia para poder cruzar esos órganos dentarios, me ayudo con un poquito de un guarda, con un bi-blow, con trucos que sirven para levantar ligeramente la mordida y tratar de resolver este tipo de mordidas cruzadas posteriores que son muy necias al uso de elásticos, ¿sí? Saludos, doctor Odilón, son apellidos muy diferentes para nosotros, ¿verdad? Pau Carhuanca, de Perú, gracias doctor por estarnos escuchando, ¿sí? Freddy Rómulo Betancur, de Perú, gracias doctor, saludos desde México. Bueno, continuamos con nuestra secuencia de elásticos, el uso de elásticos clase 2, elásticos cruzados para descruzar la mordida en la arcada posterior, ¿sí? Lo dejo en libertad. Perdón, estoy fuera de foco, gracias a la señorita. ¿Sí? Le repito lo de los elásticos cruzados. Cuando yo tengo una mordida cruzada, como sucede en este caso, ¿sí?
soldo botones a las caras palatinas de los molares superiores, que en este caso sí los tengo, y empiezo a utilizar elásticos cruzados para descruzar la mordida. Les platicaba que si yo tengo mucha resistencia para descruzar esta mordida, utilizo guardas, ¿sí? En este caso pudiera utilizar un guarda inferior para levantar ligeramente la mordida y que sea removible, y continuar con la tracción de los elásticos y descruzar la mordida, ¿sí? Doctor Albeiro Caseido de Chile, saludos, doctor, gracias por su atención, ¿sí? Y una fotografías laterales de cómo utilice los elásticos. Es una paciente que tiene un claro crecimiento clase 2, por lo tanto, cada vez que utilizaba elásticos clase 2 para tratar de corregir este tipo de mordida, ¿ok? Y el resultado final de esta paciente, este es el órgano que estaba retenido, este es el segundo molar que nos dio muchos dolores de cabeza, no fue el motivo principal de la consulta, pero para un servidor fue un reto y ahí lo tienen. Obviamente no fue un tratamiento de 2 años, fue un tratamiento aproximadamente de algunos 36 meses, pero con excelentes resultados. Evitamos, creo que yo platicaba hace un rato con los doctores y las chicas de aquí del Centro de Especialidades Odontológicas respecto a que a las mujeres entre más estética y belleza les ofrezcamos, pues más fácil va a ser convencerlas de que se esperen un poquitito más con el tratamiento, ¿sí? Pues bueno, saludos, doctora Granja de San Luis Potosí, gracias por escucharnos, ¿sí? Ángela Ordóñez, creo que la doctora Ángela debe de ser de Colombia, ¿sí? Muchísimas gracias. Vamos a encender nuestra luz. Sí. Y pues bueno, hoy quise presentar algún caso clínico de este distalizador que le he puesto mi nombre, ¿verdad? Doctor Víctor Ábalos. Espero que le sea útil. Está diseñado prácticamente para primeros y segundos molares retenidos con el diente más próximo mesialmente. Sí, les presenté un caso muy complejo donde prácticamente el segundo molar estaba por debajo del cuello del primer molar, y creo que con esto pues los quiero invitar a que hagan uso de todo lo que tenemos en nuestras manos para resolver este tipo de problemas. Doctor Carlos García, ¿cuánto tiempo se usó los elásticos? Bueno, yo mencionaba dos cosas importantes en el uso de los elásticos. Los elásticos primero tienen que ser pesados, ¿sí? y al ser cortos y de 6 onzas u 8 onzas, pues ejercen una presión excesiva. ¿Cuánto tiempo es necesario para que se cruce completamente la mordida? Puede variar, pero existen factores que interfieren con estas fuerzas que impiden que se descruce la mordida. Por eso les hablaba de que pueden utilizar un bite block o pueden utilizar el uso de guardas, a excepción de la zona que ustedes están cruzando. Y el tiempo pues prácticamente depende de la velocidad con que se cruzan estos órganos. Al momento en que ustedes quitan los elásticos, estos dientes ya deben de estar trabados sin ningún aparato para que no tiendan a regresarse. Espero poder haber aclarado su duda, doctor Carlos García, ¿sí? Gracias, doctora Luz Amalia Urguín Saavedra, por sus saludos. Pues bueno, yo creo que el día de hoy es todo lo que yo tenía que platicar con ustedes. Espero, si tienen alguna duda, pues con toda confianza me lo escriban y podemos platicar más al respecto. ¿Sí? Voy a aprovechar para felicitar a la doctora Lucy Maldonado por su pequeño bebé. ¿Sí? Y por ahí tengo una pregunta pendiente con la doctora Luz Alejandri. Le voy a recomendar un artículo de un servidor. Para mí es muy importante la estética facial, ¿sí? Tengo un artículo que me sirvió para tesis, que habla de estética, de la necesidad de extracciones o no extracciones en un tratamiento dental, pero sobre todo mantener el perfil de nuestros pacientes. A mí me gusta en la práctica privada utilizar o pensar que la mujer es un poquito más voluminosa de sus dos maxilares, biprotrusiva, y el hombre con un perfil con una tendencia más recta, ¿sí? Yo creo que no tengo preferencia por ningún libro en cuestión de estética en ese sentido, más bien
Me enfoco más que nada en las cefalometrías y en esas características faciales de nuestros mexicanos, que para Centroamérica y Sudamérica, pues para Centroamérica y Sudamérica mantenemos casi el mismo tipo de perfil todos nosotros. Somos hermanos latinos y con las mismas características faciales casi en la mayoría de los casos. Doctor Soto, muchísimas gracias por sus saludos. Sí, pues bueno, doctores, fue un placer. Por aquí una pregunta más, creo. Se me escapa. Doctor Soto, que si puede compartir esto con sus alumnos, definitivamente, doctor. Al contrario, es un honor que lo comparta, ¿verdad? Y que les hable de un servidor. Espero, qué bueno que todo esto nos puede dejar uno o dos tips que pueden ser utilizados en nuestra consulta diaria. Pues bueno, nuevamente me despido, reciban un fuerte abrazo, tengan una excelente semana y nos vemos pronto. Yo creo que si tienen algún tema o algo que quieran que compartamos desde este humilde consultorio con ustedes, estamos en la mejor disposición. Nos vemos el próximo miércoles, 10 de junio en punto de las 12, ¿sí? Con algo que platicar con ustedes. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente día.